que en el mes de enero una muy buena parte de la península ibérica supere los 24 o 25 grados y en algunos puntos se supere los 30, no es ideológico. Que todos los datos acumulados a lo largo de la serie histórica de información meteorológica apunte a que desgraciadamente vamos acumulando récords de inviernos cálidos, récords de años con cada vez más días en ola de calor, reducción muy significativa del agua fresca disponible por alteraciones muy importantes en la pluviometría, no es ideológico, son datos contrastados. Que eso lo que está representando y lo que está mostrando es que el sistema climático está cambiando y nos genera unas dificultades objetivas muy importantes, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino para poder desarrollar las actividades que nosotros hemos venido desarrollando como especie desde hace mucho tiempo, que afecta a las infraestructuras construidas, que afecta a los sectores productivos, no es ideológico, son datos contrastados. Y que la fuente más importante de ese aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera es precisamente la quema de combustibles fósiles, tampoco es ideológico, son datos contrastados. Y por tanto, lo que tampoco es ideológico es que el camino más corto, a pesar de todas las dificultades, porque nos quedan muchísimas cosas por hacer, muchísimas. No se trata de cambiar el coche o no se trata de poner una placa y ya está. Todo es algo que está relacionado con otra cosa y es un cambio muy importante del sistema. Pero sí que las grandes líneas son reduzcamos los combustibles fósiles hasta hacerlos desaparecer, busquemos la electrificación de los usos finales de energía donde sea posible, y no todo es posible ni ahora ni durante bastante tiempo todavía, busquemos ser enormemente eficientes y por tanto conseguir una reducción importante de la cantidad de energía que consumamos.